punto extra, bueno, pues ya vamos a arrancar con esta última, bueno, no, la décima semana, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ya me estaba asustando, dije, ya llegamos a febrero. Yo podría decir la última semana de invicto de los Patriots, ¿no? Oh, sí. Eso se podría hacer. Eso sí, qué buena semana. ¿Cómo estás, Adrián Caloca? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien, mi queridísima Laurita, bastante contentos justamente por lo que sucedió anoche, ya les estabas comentando en el Sunday Night, pero bueno, vamos a irlo desglosando poco a poco, tenemos toda la información, como bien ya lo saben, todos los lunes aquí en Punto Extra hablaremos sobre lo que fue y lo que va a ser, porque todavía no termina completamente la semana 9 de la NFL y por supuesto el próximo fin de semana lo que va a ser la semana 10 del mejor fútbol americano a nivel mundial, mi queridísima Lau. Pues yo feliz, ¿verdad? Ha sido una semana de bastantes sorpresas, incluyendo la que también sigue invicto los 49 de San Francisco, ¿no? Así es, o sea, justamente. Y la gente que ya se está haciendo también notar en los comentarios, muchísimas gracias por vernos, por comentar, por hacer esta dinámica, para hacerlo más entretenido este asunto, porque por supuesto lo hacemos para todos ustedes, y también por compartir, si les gusta, desde ahorita, ¿por qué no? Claro, y aquí están diciendo ya de mi queridísimo Arturo Lais que... van a ganar hoy los Vaqueros. Hoy ganan los Cowboys, sin duda, ¿no? Digo, ya los Giants son cliente frecuente de nosotros, entonces, bueno, ya. Ya jugaron una vez esta misma temporada, ¿no? Entonces es yo espero que esté tranquilo, luego ya ves que, ay, no le vamos a ganar a los Jets. Yo no termino con las burlas de ese tema. Me siguen llegando memes, me escriben, Laura, ¿quién fue el equipo que perdió con los Jets, Laura? No, y es que aparte, ¿sabes qué? Este fin de semana también fue bastante curioso, no solamente por lo de los Pats, que ya hablaremos más porque sí lo merece, sino también porque hubo otro tipo también de sorpresas importantes este fin de semana. Nuestro queridísimo Will William, que también está pues sintonizándonos, sus Delfines por fin ganaron. Los Dolphins contra los Jets, justamente, ¿no? Esta liga loca que nos trae un poco de todo. Pero bueno, vamos a comenzar por orden, ya, después de la emoción de tenerlos como cada lunes, con el Thursday Night, el partido del jueves anterior, que fue divisional, los 49 de San Francisco, otro de los equipos, o más bien ya el único equipo que queda invicto en la liga, frente a los Cardenales de Arizona, divisional del oeste de la Nacional, con un triunfo por parte, como ya bien lo mencionamos, para el equipo de Jimmy G. Sí, quedamos con 28 puntos y bueno, de verdad los Cardinals sí le dieron batalla, o sea, realmente fue un encuentro bastante cerradito también. Sin embargo, pues obviamente todo el trabajo terrestre que hacen los 49 que realmente se ve, y el liderazgo de Garoppolo de verdad ha sido una clave muy importante para este tipo de encuentros, ¿no? Sí, la verdad es que sí, San Francisco está jugando indudablemente bastante bien, un cambio... pero así dimensional, ¿no? De lo que mostraron la temporada pasada, donde justamente su quarterback se les lesionó, y pues bueno, ahora están con todo, le quitaron el liderato de esta división a los Rams, que son los actuales campeones de la Nacional, y que pues ahora están ahí medio titubeando, pero bueno, ahora el próximo lunes está el otro a sufrir, porque mis queridísimos Seahawks les toca jugar contra ellos, vamos a ver qué sucede, pero bueno, el día de ayer estuvimos viendo más actividad de la semana 9. Así es. Partiditos interesantes, ¿con cuál iniciamos, mi queridísima Lau? ¿Cuál quieres comentar? Pues mira, vamos a empezar con nuestras Águilas de Filadelfia, ¿no? Sí, con los Eagles, pues sí. Rival de tus Cowboys, sí, ¿no? Sí, realmente, aunque ganaron ayer, pero bueno, de alguna manera ellos también tienen como... son muy inconstantes, ¿no? Realmente tienen como todavía situaciones que no logran. El quarterback tiene todavía como que, no sé, falta todavía la... pues lo que tenía antes en otra temporada, ¿no? Incluso cuando tenían Carson Wentz. Exacto. Y bueno, pues ya, los Cardinals era... ah, no, pero no eran los Cardinals. No eran los Cardinals, el de ayer, el del equipo de Carson Wentz. Exactamente, un equipo que, bueno, llevo semana y semana y semana diciendo que me sorprende mucho lo de Chicago porque... la temporada pasada habían hecho las cosas bastante bien, creo que esta pudieron reforzarse en algunos puntos para mejorar todavía, para ser uno de los equipos fuertes en la contienda de la Nacional, pero no lo están siendo, entonces pues bueno, los Eagles también iniciaron bastante flojones, pero bueno, poco a poco se han ido encontrando, aunque siento yo que siguen siendo un poco irregular todavía el asunto, como lo que le sucede también a los Vikings, que esta semana por ejemplo perdieron, después de dos semanas... muy fuertes con la ofensiva aérea, que realmente estaban mostrando con Dix y con Thielen sus receptores estelares, un juego bastante vistoso, cabe
mencionar en ese aspecto, pues ahora la verdad es que se vieron un poco complicados, pasaron la tarde. Jugaron contra los Chiefs, bueno, exactamente, contra los Chiefs, que pues bueno, tuvieron, por ejemplo, en Tyreek Hill, su corredor, pues mucho poder a la ofensiva, y que bueno, aún sin Mahomes, ¿no? Pues él lo están armando, ¿no? O sea, realmente como armando. Que no ha estado mal. Están haciendo un esfuerzo muy grande los Chiefs y a ver si dan un poco de tiempo para que pueda regresar Mahomes, ¿no? Exactamente. Que fue el caso que pasó con los Santos de Nueva Orleans, que realmente el suplente logró todavía posicionar bastante bien al equipo para que llegara Breeze y como si no pasara nada. Exacto, lo de Teddy Bridgewater, que justamente fue un ex vikingo de Minnesota, pues lo estuvo haciendo bastante bien en New Orleans. Y otro de los partidos que me gustaría, no sé, lo de los Bills, que ganaron, ganaron y tranquilo, 24-9 contra los Redskins, con todo respeto, Washington es pues un sí, equipo que ha mostrado nada, pero lo de los Bills, o sea, viendo que realmente es, pues valga la redundancia, una realidad, ¿no? Lo de esta temporada, si bien es difícil quitarle en esa división la cima a los Patriotas, pero pues ellos realmente están ahí. Lista, ¿no? Sí, cañón. Y indudablemente para colarse como ¿no? También a los playoffs. No, entonces, y yo creo que el equipo que realmente se descuide, ¿no? Si esos se ponen listos los Bills, se lo pueden llevar. Sí, o sea, los Bills ahí, por ahí están mostrando buenas cosas. Luego también, por ejemplo, tuvimos a las Panteras, que también sacaron el triunfo. Se está haciendo costumbre que ganan aún con la ausencia de Cam Newton. Kyle Allen, que es su quarterback suplente, se está acoplando bastante bien al equipo de Nashville. Y pues bueno, le sacaron el partido a los Titanes, que todavía se encuentran como sin saber qué quarterback van a poner, ¿no? Entre lo que hacen con Mariota, con Tannehill, pero pues bueno, las Panteras no los veo tan fuertes, pero se mantiene, ¿no? Ahí, por ejemplo, si te descuidas, New Orleans, si te descuidas, puede pasar. Exactamente, sí. Porque había sido de los equipos más fuertes, digo, de las divisiones, ¿no? Más fuertes, el sur de la Nacional. Sí. Estaban las Panteras, cuando Newton llegó al Super Bowl, están los Santos con Bruce, los Bucaneros con Winston, ¿no? Más o menos, y los Halcones con Matt Ryan, que bueno, esta temporada ha sido de los Falcons. No los olvidamos, así. Pero hasta el año pasado estaban jugando bien, ¿no? Exacto. No, y ahorita yo creo que fue una buena decisión que Cam Newton saliera por un rato, ¿no? Y que, bueno, le dieran la oportunidad a otros talentos y que ver, o sea, realmente les está funcionando. Como dices, es una cuestión como de que el equipo empiece a acoplarse a estos movimientos, pero realmente han sabido como que cada semana nos han sorprendido y se han mantenido estables también. Exacto. Y, pues, bueno, decíamos lo de los queridísimos Dolphins de Will Williams, que ganaron, ¿no? Su primera victoria en la temporada. Los Bengals, pues, me parece que ayer no jugaron porque también no han ganado, pero los Dolphins... ¿Qué tal? Este Fitzmagic volvió a salir la magia de este barbón porque sacaron la primera victoria de la temporada y contra los Jets, que le habían ganado a Dallas. Qué tristeza. Es que yo, o sea, me sigo, cuando veo este tipo de encuentros, digo, bueno, ¿y por qué? ¿Y en qué momento ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ya que no pudieron ganarles en un principio? O sea, porque de verdad, lo que mostraron ayer con los Dolphins, pues era así como, lo que ya sabíamos. Es como si realmente todos los que juegan contra los Browns, bueno, ves que hay todavía deficiencias que realmente no, o sea, no son como contendientes para poder tirar un equipo pues sumamente estable, ¿no? Sí, y hay que retrocedernos tal vez, no sé, algunos meses incluso de los Browns cuando decíamos, no, qué equipazo, ahora sí la van a armar, trajeron a Odell Beckham Jr. y shalala y bla, 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 que ahora los Cafés sí traían equipo, y ayer perdieron contra unos inestables Broncos de Joe Flacco. Imagínate, Mike, ¿qué encuentro tan grande? Sí, ¿no? O sea, la verdad es que los Browns sí no... Se tenía mucha expectativa de ellos, exactamente, para esta campaña, y la verdad es que los Browns siguen siendo los Browns, ¿no? Exactamente. No hay por dónde con los de Cleveland, y pues Denver, que igual se mantiene, no sé, hay equipos, más bien, que están mostrando bastante inestabilidad, a pesar de que sí considero que desde este momento, para hacer una quiniela, los que sabes que van a ganar, ganan. O sea, si hay sorpresas, hay una o dos, pero realmente sí se está manteniendo como el ritmo de la liga, ¿no? Sí, hace poco tuvimos la oportunidad de platicar con la Nación Bronco y sí están así como que, ay, bueno, pues ya. O sea, ya lo único que quieren es como que termine la campaña. Volverse a rearmar. O así, es como que el güey haga ahí algo porque no saben qué va a pasar, que ¿no? Ahora salga algo. Porque no ha tenido, lo que castigan mucho es que no ha tenido como que el ojo para escoger a un buen quarterback, ¿no? O sea, como que ha faltado
desde Osweiler, sí, ¿no? Ahora con lo de Flaco. Pero pues bueno, vamos a ver qué termina el equipo de Colorado, por lo menos para la próxima temporada. Y victoria de dos equipos que son bastante populares en nuestro país, los Acereros, ¿no? Los Acereros de Pittsburgh. Por ahí tuvieron una jugada bastante buena en la defensiva con Fitzpatrick, que interceptó casi en su propia zona de anotación de los Colts. Y al final, pues prácticamente corrió todo el campo y sacaron victoria los Steelers. Y el otro partido, el de los Raiders, que con Derek Carr, que no está siendo una costumbre, por lo menos esta campaña, el que gane. Esta temporada sí lo logró Oakland, al derrotar 31-24 a Detroit, que hay que recordar que Detroit fue de los equipos que arrancó con victoria, bueno, o sea, con un invicto más bien dicho, y que la verdad es que ayer Matthew Stafford, el quarterback de los Lions, tuvo un buen partido, pero a pesar de ello no le alcanzó para ganarle a Oakland. Y aparte lo que hemos dicho también mucho de los Raiders, ¿no? No es ese equipo que se mantiene en una línea y que, bueno, tú sabes que le puedes como que apostar literal fielmente a que va a ser un trabajo de 10. Sin embargo, bueno, ayer que haya... Realmente me sorprendió que le ganaran a los Lions, porque sabemos que los Lions no son un equipo tal vez tan popular, pero son un equipo que sabe trabajar. O sea, que realmente se compromete con lo que está haciendo y sacan el partido adelante. Y obviamente, pues, el brazo de Stanford... Sí, la verdad es que sí, y es justamente este partido una de las pequeñas sorpresas que les mencionaba, ¿no? Semana a semana o quiniela por quiniela, de una o dos sorpresas que te puede llevar. Yo por lo menos sí hubiera creído que Detroit se lo llevaba, entonces, ¿qué tal? Pero luego, pasando a los partidos de más tardecito, los de las 3 de la tarde, hora de México, comúnmente los días domingo, mis Seahawks, que cómo nos gusta hacernos sufrir contra los Bucaneros de Tampa. ¿Con Bucaneros? Sí, estuvo así, bastante parejón, anota empate, gol de campo, empate, anotación, empate. Hubo por ahí una anotación de los Buccaneers bastante buena, en la cual el receptor al que originalmente iba el ovoide no la alcanzó a cachar, quedó en el aire, y al momento de caer, pum, le caen las manos al otro y pues finalmente anotaron. Finalmente terminó 34-34 el tiempo regular. Se fueron a tiempo, pero déjenme decirles, todo esto porque en los últimos 3 segundos del partido, cuando gastaron el último tiempo fuera, Jason Myers, que está siendo el pateador esta temporada de los Halcones Marinos de Seattle, como el sustituto ya del veterano Janikowski, falló su segundo gol de campo del partido. Pero una cosa increíble, estaba súper pegado a la izquierda y lo tira a la derecha y ni siquiera entró. Cosa detestable, pero bueno. Vinatieri está fallo también. Está horrible esta situación. Pateadores. Pero lo bueno es que por lo menos en el volado para el tiempo extra lo gana Searo y tuvo la primera posición del partido. Anotan por conducto del ala cerrada Jacob Hollister, que recientemente llegó de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Originalmente no estaba contemplado en el equipo estelar, digamos, lo subieron del equipo de práctica y al final, pues bueno, gana Seattle, 7 victorias, 2 derrotas. Puedo respirar, muchachos, una semana más, porque nos toca el invicto San Francisco el próximo lunes. Eso va a ser un encuentro padre, ¿no? O sea, yo creo que realmente le van a dar, ojalá. Y Russell Wilson, de verdad, se ponga el tú por tú con Garoppolo. Sí, 5 pases de anotación el día de ayer y se mantiene solo con una intercepción en toda la temporada. Y ya no sé ni cuántos pases de anotación. De verdad, no es porque yo le vaya a hacer, pero sí creo que puede ser realmente uno de los contendientes a MVP de esta temporada. También me gusta mucho el caso de McCaffrey, el corredor de las Panteras de Carolina. Le está haciendo bastante bien. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Segmento, sí, porque también ayer vimos, sorpresa, fue sorpresa. 26-11 la victoria de los Cargadores de Los Ángeles sobre los Empacadores de Green Bay. Para mí sí es sorpresa, porque definitivamente sabemos que, que Rodgers, todo Tampa, Green Bay, ha sido como uno de los equipos más constantes, sí, y que han tenido, pues, o sea, tú sabes que si tú tienes en tu quiniela, ¿no? O sea, Packers contra tal, seguramente estoy casi completamente segura que tú vas a decir, voy a pasar a los Packers. Sí, ¿no? Sí, es súper complicadísimo. Aparte, si no mal recuerdo, solamente llevaban una derrota, sí, del equipo de Green Bay, que al principio fue la semana 1, ¿no? Fue justamente, exactamente. No fue la semana 1, pero sí fue contra Filadelfia, exactamente. Muy bien, muchas gracias, Lau. Pero, sí, fue una cosa bastante curiosa. Uno puede pensar obviamente en el veterano mariscal que también tiene Chargers, en este caso Philip Rivers, jugaron en casa, pero fue realmente la estrella Melvin Gordon, en una jugada, si la pueden ver en redes sociales, de la repetición del encuentro,
un acarreo por el centro de su línea ofensiva y brinca, o sea, completamente brinca a un rival. Entonces, ayer Gordon indudablemente estaba inspirado. Sí, ¿no? Pero fue que ayer se cayeron muchos de los grandes, ¿no? Sí, y justamente vamos a eso, fue el Sunday Night, un duelazo de la conferencia americana. ¿Por qué no pensar que podría haber una revancha más adelante esta misma campaña en la postemporada, en la final de la americana? Ah, porque... pero yo quiero hacer una aclaración aquí. Dínosla, ¿qué pasó? Nosotros la semana pasada les habíamos dicho, claro, sí, que uno de los equipos que podía quitarle el invicto a los Patriots serían los Ravens. Sí, que realmente se podían. Sí, los dijimos. Sí, se los dijimos. Y de verdad, o sea, sí, no nos decepcionó, ¿no? Creo que hasta el mismo Brady, hasta así como que se veía su cara de desesperación y de, uy, sí me van a ganar, ¿no? Sí, sí, hubo una jugada bastante buena ayer, un pase bastante largo de Tom Brady justamente que estaba buscando... pues la zona de anotación, y en la que fue interceptado por Earl Thomas, este gran defensivo, que fue muy raro. Bueno, hubo una parte, unos microsegundos bastante raros de la misma, porque el ofensivo, el receptor de los Patriots, como que se siguió corriendo y nunca vio, y al momento de regresar se tardó y ya como que se desconectó de la jugada, algo bastante chistoso. Pero bueno, al final esta intercepción logró que al final Baltimore lo ganara 37-20, y todavía Justin Tucker, que es uno de los mejores pateadores de la liga, también falló un gol de campo. Si no, le hubieran ganado por el doble de puntos, 40-20 a los Patriotas ayer. O sea que realmente no fue por una situación cerrada de, ay, fue un golecito de campo. O sea, realmente los Ravens estudiaron a su rival, ¿sí?, y lograron de verdad quitarle así abollarle la corona completamente a los Patriots. ¿Sí? ¿Qué me pasa? Digo, no porque tengamos nada en contra de los Patriots, pero bueno, ya. ¿Sí? Debía haber algún equipo que le pudiera dar batalla, ¿no? Claro, o sea, indudablemente. Sí, porque si no también esto se vuelve bastante, pues sí, como, qué chiste, ¿no? O sea, sí, de que un equipo se vaya y nadie lo detenga, pues también... La noticia no era que ganaron los Ravens, perdieron los Patriots. Exactamente, o sea, pobres Ravens, ¿no? Fueron los que necesitaron el invicto, y la noticia es perdieron el Patriots. Sí, todo el mundo. Sí, pero bueno, hoy tenemos el último partido de la semana 9, el Monday Night Football, justamente los Vaqueros de Dallas enfrentan a los Gigantes de Nueva York. Lau, desahógate. Esta parte del programa es tuya. Ah, no, pues ya necesitamos obviamente ganar también este partido. Todo esto va a ir sumando obviamente puntos para que lleguemos obviamente más relajados a la postemporada. Ojalá y también esta semana de descanso les haya servido todavía para regresar con más, pues más ganas, y obviamente después del último partido que se tuvo, que se ganó, pues obviamente ya se haya estudiado. Obviamente aparte de los Giants no son ahorita un equipo que digas, bueno, son que les tengamos tanto miedo, ¿no? Aparte porque ya les ganamos una vez y todo esta el mundo misma dice... misma campaña. Exactamente. Entonces, yo espero que sea un encuentro, pues no así súper relajado para dormirse, pero sí por lo menos para tranquilos, disfrutarlo, obviamente ir a, no sé, a algún lugar con los amigos, chacotear, ya sabes, chacotear, ¿no? Todas las Cowboys Nation. ¿No? Claro, por supuesto. Eso, me parece perfectísimo. Y pues bueno, nada más para... terminar el programa del día de hoy, hablar un poco sobre lo que va a ser la semana 10 de la NFL, y les quiero hacer un paréntesis ahorita para comentarles de rápido que vamos a hacer una dinámica con toda la gente que nos ve en redes sociales. Tenemos preparada, muchísimas gracias a nuestro equipo de producción, muchas gracias por el trabajo, y una quiniela que vamos a estar publicando en nuestras redes sociales a partir de mañana, que culmina ya la semana 9, para darle con todo a la 10. Para, pues ustedes obviamente la llenan, y los resultados que la tienen a los más cercanos, obviamente los vamos a estar pasando aquí al aire el próximo lunes en Punto Extra. No, pues esto está creciendo, amigos. Cuando lleguemos al Super Bowl, lo vamos a estar transmitiendo desde Miami. Exactamente. ¿Estamos aquí en Miami? No, imagínate, estaría súper increíble esta situación. Pero bueno, esperemos que así sea. De los partidos del próximo domingo, que es la semana 10, tenemos uno que es el Bengals contra Ravens. ¿Qué desbarajuste va a ser ese? Los Ravens, que vienen de ser de los equipos más fuertes, le quitan el invicto a los Patriots, pues se van a enfrentar al único equipo que no ha ganado ya en la temporada, que es Cincinnati, ¿no? O sea... ay, que ojalá le tengan un poco de piedad. Consecuentes, ¿no? O sea, sí. Sí, la verdad es que sí. Va a ser algo curioso. Otro de los duelos divisionales que apenas el año pasado hubiera sonado bastante letal, por decirlo de alguna manera, es el Santos-New Orleans contra los Halcones de Atlanta, pero los Falcons esta campaña no están haciendo absolutamente nada. ¿No? Nada de nada. Luego tenemos el duelo neoyorquino, ¿no? Los Jets contra los Giants. Híjole.
¿Quién va a perder? ¿Quién pierde por más? Yo creo que todavía por ligeramente están mejor los Giants, ¿no? Porque lo, bueno, es que los Jets son bastante intratables. Es que no se sabe. Le ganan a Dallas, pierden con Miami, o sea, sí, está muy, muy complicada esa situación. Luego los Colts contra los Dolphins, vamos a ver si lo de los Dolphins, bueno, o sea, ya ganaron, ya por lo menos pueden decir que no se fueron en ceros, uh-huh. Pero los Colts pues vienen dolidos de haber perdido con Pittsburgh. Porque yo creo los, que ganan Colts. Sí, yo creo que también indudablemente, porque los Colts, a pesar de lo que habíamos mencionado también, de que ya no cuentan con este Andrew Luck, pero que se han acoplado al juego de Jacoby Brissett como el titular, sí han tenido realmente una campaña aceptable, ¿no? Sí. Una campaña decente que tal vez en una de esas se podrían colar, ¿no? Porque sí. Lo están haciendo hasta un punto vista bien. Y luego vamos a ver un partido interesante, creo yo, Green Bay Packers, con a pesar de que acaban de caer, nadie les quita el récord de 7-2 que llevan para enfrentar justamente a las Panteras de Carolina con Kai Owen, que lo están haciendo bien. O sea, sí se esperaba desde que no estaba indudablemente Cam Newton que iban a hacer menos, y la verdad es que el keep pounding lo están manteniendo. Sí, lo están manteniendo. Yo creo que va a ser un juego bastante bueno, pero ojalá y ganen los Panthers. Y los dos que nos faltan de este mismo domingo, que es el Pittsburgh contra los Rams, los Acereros contra los Carneros, va a ser un agarrón sabrosón. Yo, mira, pienso que hasta los mismos Steelers, si se ponen las pilas, o sea, realmente es así como... Sí, fácil. ¿Sí? ¿Crees? Sí. Es que los Rams tienen también como muchos huecos, son o sea... Sí, esta campaña están mostrando bastantes... Sí. La defensiva está como rara, o sea, sí. Bueno, sí, digo, si nos ponemos a recordar que esta misma campaña, los Buccaneers de Tampa Bay no son un mal equipo en esta temporada, pero tampoco son, digamos, de lo mejor que estamos viendo ahorita. Les metieron más de 50 puntos allá en el Coliseo de Los Ángeles, pues podemos pensar que sí, vamos a ver, ¿no? ¿Qué, y qué por eso los Steelers, como que Rudolph y compañía, pues están así como que... Que tienen este espíritu de vamos a sacar el partido, exacto, ¿no? Sí, con el corazón también, sí, eso sí. Y el Sunday Night va a ser un duelo interesante, mi queridísima Laura. Pues yo lo siento por mis amigos, que tengo algunos que se llaman, son Vikings, sí. ¿No? Por aquí en Gluck, seguramente. Ah, sí, cierto, sí. Uy, una apuesta, ¿eh? Una apuesta. Va a estar bueno eso, ¿no? Con el jefe. Pero pues yo creo que, pues sí, pues vamos a ganar, obvio, ¿no? Dallas. Sí, esa es la última transmisión que hacemos, amigos, bueno, ya saben. Bueno, muchas gracias. Ah. No va a llegar, seguramente. Sí. Y nada más, bueno, retroceder tantito porque no hablamos del Thursday Night, del partido de este jueves, de la semana 10, que va a ser los Raiders contra los Cargadores, ¿no? Los Chargers, que vienen de esta importante victoria sobre Green Bay, contra los Raiders. Que también ganaron. Exactamente, pero a pesar de ello... ¿A quién le vas? Hay más afición de Oakland, indudablemente, ¿no? Pero creo que los Chargers se lo van a llevar. ¿En serio? Sí, creo que sí. Raiders, así. ¿Sí? Y bueno, pues ya nada más para culminar en cuanto a los partidos, el del lunes, ya lo habíamos dicho, como 5 veces, 5 contra San Francisco, entonces pues Sí, va a estar bueno. Sí, esperemos quitarle el invicto a San Francisco. Pero va a bueno. Estar bien, oye, pues sí, mándale un WhatsApp a... Sí. Rosa de Huesa, oye, ya es el momento, ¿no? Muchachos, ya, de aquí para arriba, porque... sin duda alguna, el que va a disfrutar más este partido son los Rams, ¿no? Porque son los rivales divisionales, los dos que están encima de ellos, y un tropiezo sobre todo de Seattle significaría mantener a los Rams en la lucha por el comodín a playoffs, y pues bueno, nada más a ver qué sucede, ¿no? Mi queridísima Lau. Sí, no, pues ojalá que sí a los 49ers también ya doblen su bracito. Y ojalá, pues qué mejor que los Seahawks pudiera ser, ¿no? ¿Verdad? Híjole, por eso te quiero, Lau, porque así debe de ser. Pero sí, bueno, pues estén atentos, por favor, a lo de la quiniela, que va a estar a partir de mañana en nuestras redes sociales. Recuerden, @GluckMX en Twitter y también en Facebook, para que por ahí la puedan descargar, la llenen, nos la manden de regreso, y pues vamos a estar publicando, por supuesto, sus quinielas el próximo lunes en Punto Extra, para que estén al pendientes también, y por supuesto que también pues compartan el programa. Pero ¿hay comentarios o qué, mi queridísima Laura? Pues bien, vamos a mandarle un saludo a Will William, que pues está aquí atento a todos nuestros comentarios. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias, Will. Dice, ¿los Niners creen que son de verdad? Pues yo ya creo va que medio campeonato. Sí, ya, o sea, ya para llevar ya no casi no, ya 9 juegos ganados. Pues ya, yo creo que ya habla de que obviamente a estas alturas, yo creo que los equipos que están ya posicionados y que ya llevan
obviamente un buen récord de partidos ganados, pues que sí, no está como que tan trivial, de, tan ¿no? de suerte, sí, sí ya no, no definitivamente ya no, y sí veo la verdad a San Francisco como un contendiente al título, o sea, realmente al título, ¿no? Sí. Digo, estamos hablando del único equipo invicto de la liga. Sí, hay veces, por ejemplo, en su momento se hablaba de por ejemplo, de tus Cowboys, mi queridísima Lau, que los rivales que no habían sido tan fuertes, pero aún así sigue sumando victorias y el chiste es mantenerlo. También, por ejemplo, de los Packers, sí se ha hablado también esta temporada, pero igual tal vez no tanto de lo que yo pensé que podría haber sido, por el hecho de que como empezaron con derrota y luego ganaron, como que eso les quita mérito, pero realmente está mal, porque, o sea, son, como quieras, fueron 7 victorias consecutivas, que igual nadie te les regala, ¿no? No, y aparte vemos a otros equipos, por ejemplo, en el caso de los Dolphins, ¿no? Que tienen un partido ganado ya de 9, o sea, sí es así como de, pues, evidentemente la estadística, realmente se predice que, pues, a lo mejor no, pues, no, ¿verdad? O sea, no va a funcionar. Exacto. También aquí están preguntando que hoy dónde vas a ver a tus vaqueros, Laura. Los invito a mi casa. ¿Nos vemos ahí con palomitas? Sí. Bueno, no sé ustedes qué piensen, pero yo a veces me encanta mejor verlo en mi casa. Porque, tranquila. Exacto, no estás ahí de que la transmisión, que ya se pararon, que ya no te dejan ver acá, no, o que no sé qué. Tú estás feliz con tu pantallota, tus palomitas, pizza, todo. Relajado. ¿Feliz? No, ¿saben qué? Yo sí, muchachos, yo los quiero invitar de este lunes al otro para el partido de los Seahawks. Vamos a verlo, muchachos, para que me aloque. Vamos a verlo. Sí, vamos a verlo. Imagínate una grabación de así para el próximo programa, estaría ahí emocionante, ¿no? Pero bueno, mi queridísima Lau. Pues ya, organicen eso, igual y un día nos vemos en algún encuentro por ahí que nos inviten. Estaría bastante interesante, no sé, alguno de los... de los equipos que para poco también estaría bien demostrar cómo es la afición, cómo sí, se claro, ve, ¿no? Hay que hacer unas cápsulas con los club de fans aquí en la CDMX de los equipos para traerles aquí en la cámara de Punto Extra cómo se vive el americano, la exacto. NFL en nuestro país. Sí, por supuesto. Entonces, ya saben, amigos, pues escríbanos, dudas que tengan, aquí es la enciclopedia del fútbol americano y de otros deportes y más. Y es Malau también. Y bueno, por supuesto, pues nos estamos aquí viendo para todos los resultados y platicar de lo que más amamos en la vida, que es el fútbol americano. Así es, justamente. Aunque no esté en vivo, no importa, muchachos, ustedes escríbanos y nosotros estamos al pendiente de sus comentarios. Nos vemos el próximo lunes en punto de 1 de la tarde, ya lo saben, aquí en el Facebook de Gluck, con mi queridísima Laurita Sandoval, Adrián Caloca, su servidor, y estén pendientes también de las columnas aquí en Gluck Deportivas que estamos publicando, también la de mi queridísima Lau, que sale los viernes, la mía que sale el día de mañana martes, y pues nos estamos viendo, cuídense mucho, compartan y que tengan un buen inicio de semana. Un beso.